Los bosques son mucho más que árboles. Son agua, son vida, son alimento, son medicina. Los bosques son el hogar de la biodiversidad mundial y el sustento de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas que conviven y dependen de la naturaleza para subsistir. En 2020, pese a que el coronavirus nos obligó a permanecer encerrados durante meses, hubo grupos humanos vinculados a comunidades, empresas y a la academia que se convirtieron en verdaderos héroes forestales en toda la región. Estas personas se enfrentaron a situaciones críticas y adoptaron medidas para proteger nuestro planeta. Premio Sacha regresa a su cuarta edición para reconocer la madera de líder de aquellos hombres y mujeres que han superado las adversidades y han dejado una huella de la conservación en el manejo responsable de los bosques durante esta pandemia. Amigas y amigos, estamos aquí en el centro del Cantón Mejía, los límites de la parroquia de Tambillo. En el norte tenemos a la parroquia de Uyumbicho, en el sur está la parroquia de Aloa, en el oriente se encuentra el majestuoso Pasochoa, en el occidente se encuentra el Atacazo. Y desde aquí, desde el centro del Cantón Mejía, nos comunicamos una vez más con ustedes cuando tenemos las 19 horas con 35 minutos y estamos a 16 grados centígrados. Queremos dar la bienvenida a una persona que nos está acompañando esta noche. Es docente de una de las instituciones de este sector. Ella es Dalia, ha contribuido con Tambillo Vivo TV enviándonos su material y nos está acompañando aquí. Buenas noches, Dalia. Pablito, buenas noches. Nuestros queridos seguidores de igual manera que están a través de esta red de Tambillo Vivo, sean bienvenidos a este nuevo programa en el cual queremos
contribuir con una gran información a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Queremos saludar también a la gente que nos está viendo, se conecta poco a poco en esta noche, la gente del exterior, a la gente de Estados Unidos, a la gente de España, a la gente de Italia, de Francia, de Suiza, de Alemania y de Inglaterra, y a la gente que también el día de hoy y el día de mañana se irán conectando y revisando este video que poco a poco se va viralizando. Gracias a toda la gente por creer en nosotros, creer en Tambillo Vivo. ¿A quién más podemos saludar? Bien, a cada una de las personas que estén en este momento conectados, les damos una cordial bienvenida y un agradecimiento desde nuestro corazón porque ustedes son parte de este escenario, parte de este momento y parte de este tiempo en el cual estamos dedicando a ustedes para darles la mejor información. Gracias al Cantón Mejía, gracias a Uyumbicho, a Tambillo, que están cerca de este cantón, los más aledaños, y también a mi querida capital, de la cual también represento. Ya, saludos a Quito, hay mucha gente también que nos está viendo desde allá. La invitada desde la Carita de Dios, desde Quito. Quiero también agradecer a la gente que poco a poco se va conectando en este momento y este noticiero ya está circulando en nuestras redes sociales. Mientras usted llega, luego de haber trabajado, llega a su casa, se ubica en su sala o en su dormitorio cómodamente, nosotros nos dedicamos a trabajar para ustedes. Nosotros estamos con todo el ánimo posible para hacerles llegar la mejor noticia, la mejor información que nosotros lo hemos adquirido en el transcurso de esta semana. Muchísimas gracias a uno de los auspiciantes microempresarios, microemprendedores, al señor Carlos Tatayo, que se va conectando ya, es uno de los fieles seguidores. También muchísimas gracias a los artistas. Quiero agradecer de manera muy especial al señor Alfredo Quillupangui, también ha hecho parte de las noticias de aquí, uno de los grandes personajes del arte de nuestra parroquia. Queremos ir poco a poco indicando, tenemos premios. Esto es muy importante. Si usted esta noche, dice yo quiero un premio, nada más a través del live que está en este momento participando, ya tiene un premio. Tenemos por ahí, Dalia, unos auriculares de quién nos han hecho llegar. Bien, este hermoso premio que lo están viendo en este momento nos ha hecho llegar por parte del señor Carlos Tatayo, el cual, como ustedes saben, tiene un servicio de electrónica. Y ustedes tranquilamente pueden acercarse acá a la parroquia con su televisor de pronto dañado, con su LED, con su equipo de sonido e incluso sus licuadoras, ¿ya? Es una persona muy eficiente la cual les va a ayudar a solucionar este problema. Sí, y además, como le gusta a la gente, como nos gusta a todos, un trabajo muy profesional, bueno, bonito y barato, como le gusta a la gente. ¿Sí? Vamos rápidamente, también podemos indicar que tenemos premios de Ecoplans Ecuador. Tal vez tú has visitado alguna vez Ecoplans. Ah, sí, les recomiendo, es un lugar muy, muy, muy bonito. Están surtidos de una variedad de plantas y me encanta ese lugar porque de todas las que he visto, de los viveros que he podido participar y visitar, pues es un lugar muy espectacular, especialmente la atención, siempre van a ser bienvenidos, bien recibidos a ese lugar. Así que les recomiendo que vayan a visitar. Es más, si ven acá, hacia mi derecha, la parte de acá atrás, está esta hermosa planta, la cual vi que la semana anterior ya se la ganaron, pero no han venido a retirarla. Así que este premio, esperamos que la persona que nos está viendo, que se ganó esta planta, pues se contacte con Pablito y pueda tranquilamente venir a retirar su premio. Así que le motiva a que venga. Ecoplans Ecuador está en Tambillo, en el barrio San José, en la principal, a 500 metros de Tambillo. Está muy cerca. Los que quieren visitar, por favor, visiten este lugar. Vamos rápidamente con la noticia. Dalia le gusta viajar y a conseguir un material que lo producimos la otra semana, lo hicimos llegar a la audiencia. ¿Y de qué se trata? ¿Dónde viajaste para antes una pequeña introducción? Antes de ver este material, ¿de qué se trata, Dalia?
Bueno, en verdad fue un viaje imprevisto en el cual no me imaginé encontrarme este lugar maravilloso, en el cual también me llenó de mucha nostalgia. Este lugar está ubicado vía a San Lorenzo, pero yendo por la parte de Ibarra, en un lugar que se llama Lita. Este lugar se llama Las Siete Cascadas, en el cual hay dos rutas. Hay una que te lleva solamente por cinco cascadas y la otra que va para las siete cascadas. Cada una tiene un valor diferente, ¿ya? Entonces les invito a que visiten. Y mientras íbamos a nosotros a las cinco cascadas, vimos cómo hace miles de años, se puede decir, en la época del viejo luchador, Eloy Alfaro, fue construida esta hermosa línea férrea, la cual está dentro de la montaña. Imagínense, hoy tenemos la vía de acceso, tenemos, Pablito, que te digo, la carretera, que es más accesible, pero en ese tiempo, ¿cómo habrán construido? Esa era mi inquietud, ¿cómo habrá construido tanta gente? O sea, esos muros que hasta ahora no se caen, no tienen ningún filtro de agua, no tienen ninguna ruptura. ¿Y cómo pasa esa línea férrea por arriba de una cascada? Entonces me causó mucha, mucha admiración y es por eso que quise. Era un video personal, tú lo viste y te causó también un poco de asombro. Y gracias por haberlo compartido en este lugar, de todos los lugares que en verdad he visitado aquí en el Ecuador. Este me causó admiración, asombro y también, como te digo, te vuelvo a repetir, nostalgia. Muchísimas gracias. Veamos el video. Da mucha nostalgia, pero también da mucho que pensar de lo que ha pasado o está pasando ya en la parroquia con la línea férrea que está abandonada. Mucha tristeza. Veamos este video y luego comentamos rápidamente. Amigos y amigas, como pueden observar en la parte de arriba, una pequeña aclaración, podemos ver lo que era hace muchos siglos atrás el camino donde transitaba nuestro hermoso tren ecuatoriano. Una ruta muy exclusiva, la cual muy pocos la habrán conocido, solamente los padres de nuestros tiempos o las personas que viajaban en ese tiempo. Hoy en día ya un camino muerto, el cual pues es una reliquia que prácticamente está en extinción. Junto a ella, pues debajo de ese camino, vemos esta hermosa cascada, ¿sí? Muy, muy, muy singular. Es la mejor, como pueden escuchar. Así que disfruten un poquito del Ecuador. Viviré en el campo, triste, caminando yo. Qué días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Excelente ese material, llama la reflexión y para las autoridades, ¿podemos hacer algo similar tal vez aquí en la parroquia? La línea férrea está abandonada, está llena de hierba, ya no se puede ver la línea propiamente y las transversales, las maderas, ya no se puede ver, lamentablemente está quedando en el olvido. Creo que ningún otro presidente lo va a retomar. Esto se quedará para la historia y si no lo retoman como un proyecto turístico, creo que perderemos. Rápidamente, un breve consejo. En verdad que vemos, ¿no?, cómo se perdió esta gran estructura hace muchos años atrás. Hoy la ruta que tenemos en estos momentos, especialmente la que existe en Chimbacalle,
Y hoy la que palpamos en Tambillo y que ustedes tienen, querida gente aquí, debería volverse a reutilizar. Vemos que en otros países la ruta, esta ruta de los trenes turísticos, tiene un valor un poco alto, pero la consideran y la valoran al 100%. Aquí en el Ecuador, lastimosamente, nos falta un poco todavía mantenernos en la parte turística. Muchísimas gracias, esta información y este comentario. Vamos cambiando rápidamente de tema. En todos los medios de comunicación se escuchó sobre el aluvión en Nagasca. Muy triste, realmente muy triste. Nosotros no queremos volver a repetir. Hemos visto un material en donde nos ha compartido Cumbayá Informado. Es un medio de comunicación de Quito, de tu Así es. ciudad. Y tenemos un material en donde está indicando cuáles son las causas y qué posiblemente podemos hacer. Antes de emitir esta información, queremos informar también, quizás puede pasar algún rato en la parroquia, en este cantón. Nosotros teníamos en la parte alta de Ñab, colindando con la Simón Bolívar, teníamos una zona en donde era todo montañoso. Había muchos árboles, ahora ya no los hay. Y esperemos que no No cause se este den tipo de esas cosas. problemas. Así es, Pablito. En verdad, cuando yo viajaba y transitaba acá a Tambillo, veía infinidad de vegetación ahí. Hoy simplemente se ve ya un monte, incluso hasta unas partes peladas. Vemos que antes de este aluvión que sucedió en Nagasca, si no, no, si bien recuerdas, el año anterior, hace pocos meses, ocurrió algo similar, pero con la ventaja de que aquí no habían todavía construcciones, no habían casas. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que limpiar la carretera, la Simón Bolívar, y la gente se sigue asentando por más por ambición, porque vemos que hay gente, es gente que tiene sus recursos, que tiene sus viviendas, que viene de otros lugares a asentarse acá y causa un gran perjuicio al ecosistema, al medio ambiente, al entorno, y esto al pasar de los años va a afectar mucho porque me parece que colinda con la parroquia de Uyumbicho, ¿verdad? Entonces, miren cuánto perjuicio va a tener esa parte y no es ahorita, sino después. Y eso se debería prever y tomar mucha conciencia quienes están al frente como dirigentes de esas zonas que están perjudicando al alrededor de Tambillo. Muchísimas gracias. Primero vemos el material, luego comentamos rápidamente. El tiempo en televisión es muy corto, por eso tenemos que hablar lo más resumido posible y de esa forma no nos pasamos del tiempo, pero seguimos con la información. Miremos este material. Al túnel para llegar hacia la comuna, y en ese momento lo único que vi en el túnel fue un desfogue grandote de lodo y tierra que me venía hacia mí. Yo lo único que hice es me trepé a la vereda con toda la fuerza, me traté de trepar al muro para que la primera avalancha pase, pero por más que lo intenté, lo maniobré, ya no avancé a controlar el carro. Lo que me hice es me trajo rodando todo desde arriba, desde el túnel, como ustedes pueden ver. Rompí el muro de acá, rompí el muro de acá, y luego terminé aquí atrancado en estos postes, gracias a Dios. Porque si no hubiese visto los postes, no sé dónde estuviera, y con los Correcto, palos, correcto, gracias a no hay Dios, ningún problema. estoy vivo. Como vuelvo a las autoridades, les pido que por favor nos ayuden, ya que estamos bastante damnificados, así como digo, familias enteras están damnificadas, al igual que yo, mi fuente de trabajo quedó hoy por hoy. Terminé, no tengo con qué trabajar. Es nuestra comuna Santa Clara San Millán ha sufrido, como ustedes pueden ver, este percance de a través de las lluvias, un deslave que lamentablemente muchas familias perdieron sus cosas, muchos perdieron la vida.
pues nos solidarizamos con ellos y nosotros pues venimos bien a apoyar directamente a poder ayudar a limpiar las casas que están llenas de lodo, llenas de piedras y de escombros que lamentablemente bajó desde la montaña Pichincha. De aquí de estas canchas, yo conozco mucho tiempo y aquí este dique de aquí que está, que se reventó ayer, eso es por no permanecer limpio, eso deben preocuparse los alcaldes, tener una máquina, más antes había dos máquinas que permanecía aquí limpiando esos diques, todo siempre, porque cada que llovía, había invierno, aquí se inundaba y el agua bajaba así como estaba bajando ahora, pero no tanto, al extremo no. Ahora se ve que los alcaldes ni se acuerdan, ni las orejas. Ahorita, claro, que se ve bastante gente por esta desgracia que pasa, por esta tragedia, se le ve mucha gente. Y hay temporadas que ni nadie se acuerda por aquí. Que el municipio dé permisos para construcción en lugares no apropiados. Lamentablemente también el relleno de quebradas pues ha ocasionado toda esta situación, este desastre que tenemos ahora en la comuna. Pues, y lamentablemente más bien hacemos un llamado al municipio a poder controlar también estos espacios que son invadidos, que son poblaciones en donde una comuna también está con todo su derecho para regularizar, pero lamentable que el municipio a veces da permisos a personas irregulares en barrios irregulares que vienen a formarse aquí en estos sectores. Gracias a este material de Cumbayá Informada, la reflexión aquí es, por favor, no deforestemos los lugares verdes y planifiquemos para las construcciones las personas encargadas en este tema. ¿Algún breve mensaje? Sí, como vimos, las imágenes valen más que mil palabras. Lo único que puedo decir es no a la reforestación, pero sí a sembrar cada día un árbol en el lugar que nosotros estemos. Vamos cambiando rápidamente de tema. En esta semana, el día lunes, todas las instituciones educativas del país retornaron a clases. Creo que tu institución también retornó a clases. Retornamos, es verdad. Y bueno, una alegría, pero también asimismo un poco de temor, porque no sabemos a qué nos enfrentamos o qué nos va a suceder en el transcurso de los días. Tú trabajas con niños. ¿Cómo es el trabajo con niños? Yo también soy docente, estoy en una institución, trabajo con jóvenes ya un poquito de más edad. ¿Cómo es el retorno con los niños? ¿Cómo van los pequeños con medidas de bioseguridad? ¿Cómo es? Rápidamente, por favor. Bueno, primeramente agradeciéndoles a los padres de familia porque
ellos con todo el cariño y todo el amor de que nosotros como maestras estamos ahí, ellos nos han ayudado con los implementos, con los cuidados también para sus pequeños, tanto internamente, así como dentro de las aulas, los patios, y así también la bioseguridad con sus pequeños. Es excelente. Sí, nos dimos una vuelta, también yo vivo por algunas instituciones educativas, pasamos por la Escuela América y España, vimos un poquito de desorden el primer día, en el Ismael Proaño Andrade, una institución también de acá de la parroquia de Tambillo, también más ordenado todo su trabajo. Les presentamos este video. Una madre de familia de la Escuela América y España nos decía: la información es excelente, pero el recibimiento tiene que agilizar un poco. Por ahí vimos unas colas de estudiantes para tratar de ingresar. Eso lo están mejorando, lo vimos que lo van mejorando. Este es el material que les ofrece Tambillo Vivo y luego lo comentamos rápidamente. Son las 7:15 de la mañana, estamos en la Escuela América y España. Como podemos ver, hay muchos niños que ya están retornando normalmente a clases. Podemos ver ahí la entrada, la Escuela América y España en la parroquia de Tambillo. Bueno, esta es la entrada de la Escuela América y España. Están tratando de gestionar un mejor ingreso. Aquí podemos observar a los profesores recibiendo a los estudiantes de la Escuela América y España. Trataremos de hablar con la autoridad en unos minutos. Gracias. Ya, estamos con unos padres de familia de unos estudiantes de la Escuela América y España. ¿Qué les parece el recibimiento que en este momento lo están dando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Alguna recomendación, por favor? La única recomendación que yo daría es que, por favor, segundo EAA, tutor. Segundo EAB. Segundo MC. Segundo IEL. Bueno, los muchachos con todos los ánimos de estudiar en sus aulas como debe ser, pero con las medidas de bioseguridad. Conversado con estudiantes, están muy emocionados de haber retornado a su institución y a sus aulas. ¿Qué te parece eso? Bueno, como vemos, fantástico. Los estudiantes se les ve con todo el ánimo y con todo el carisma, pero también la preocupación de los papitos, ¿no es cierto? En donde se le hace el llamado a los padres de familia que sigamos contribuyendo, sigamos apoyando a nuestros docentes. Estar ahí al frente de un grupo de estudiantes y un grupo de padres de familia, ustedes no saben cómo es eso. Por eso, a cada uno de los padres de familia, llamar a la reflexión, que autoeduquemos a nuestros niños a usar siempre sus implementos de bioseguridad y también que siempre estén al tanto de las indicaciones que siempre los docentes estamos prestos a dar, tanto a los estudiantes, así también como a los padres de familia. Muchísimas gracias tu comentario. Vamos rápidamente cambiando de tema. Va pasando los minutos y se nos va cortando el tiempo. Bajaba a la parroquia de Yumbicho. Bajaba por el camino viejo. Los que conocen Tambillo y Yumbicho saben cuál es ese camino, el empedrado, el famoso empedrado. Muy bien el trabajo, limpia las vías, por nada de ramas en los extremos, solamente el lastrado está desapareciendo, ya están apareciendo nuevamente las piedras y un poco algo deteriorada la vía. Llegamos a Tambillo, a Uyumbicho, una parroquia muy tranquila. Conversamos con la gente que lo encontramos en la calle, la gente de la calle, la gente que está caminando por el sector de Uyumbicho, y también hicimos una breve visita al Coliseo, en donde están haciendo deporte ya con las medidas de seguridad. Miremos este material, luego comentamos. Buenas noches, estamos en la parroquia de Uyumbicho, una parroquia muy tranquila. Estamos con una persona de aquí, de la parroquia. Cuéntenos, mi señor, ¿qué situaciones hay aquí en Uyumbicho, deportes? O sea, mire, están haciendo aquí juegos
deportivos de coliseo, de viernes, sábado y domingo. Y yo cuido aquí los carros y también trabajo en la zona sur en Machachi. Y entonces, sí es bueno aquí, o sea, es el pueblo más tranquilo, que no molesta a nadie, ni nadie molesta a nadie. Estamos con el señor Byron y este miércoles en Tambillo Vivo a las 19:30. Muchísimas gracias. Buenas noches desde Tambillo Vivo. Uyumbicho es una parroquia dedicada al deporte que es muy bueno. Cuénteme qué deporte, qué campeonato están viviendo en este momento. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la apertura que ustedes nos brindan, el espacio que nos permiten para poderles darles a conocer el campeonato que estamos realizando aquí en la parroquia de Uyumbicho. Estamos con la escuela GAS Titanes de Uyumbicho, de las cuales es un campeonato abierto. Están participando muchos equipos de diferentes cantones, igual de aquí mismo del Cantón Mejía, lo que es también Amaguaña, Sangolquí, Quito. La acogida está muy bien, está todo realizándose en perfecto estado, con todas las medidas de bioseguridad también como tiene que ser. Es un poco también por esto del deporte, porque tenemos que fundar el deporte, ¿sí? Tenemos que los chicos, la juventud, las descendencias se sigan apoyando y se sigan inclinando al deporte, ¿sí? Eso es, y pues sí, estamos bien, está todo realizándose en todo. Muchísimas gracias, espero que nos inviten a las finales que deben estar emocionantes. Encantado. Muchas gracias, ahí. Hasta luego. Gracias. Uyumbicho, una parroquia que se especializa en organización, muy bien organizado, las medidas de seguridad muy bien. Les felicitamos que estén retornando ya también a los campeonatos deportivos. ¿Qué te parece? Y también felicitarles, ¿no? Cómo implementan las normas de bioseguridad, especialmente los dirigentes que a través del deporte quieren seguir adelante con cada uno de los campeonatos, y les felicitamos y que sigan así manteniendo el cuidado tanto de sus deportistas, así también como los que están a su alrededor. Sí, y pasamos rápidamente, no sin antes agradecer a las personas que se han conectado en esta noche, un buen número de personas, al mensaje de Ecoplans, que se encuentra en el Cantón Mejía. Miremos este anuncio. Sí, estamos ya terminando el noticiero. Queremos invitar a la gente que tienen los emprendimientos y quieren acercarse acá y quieren conversar con nosotros y quieren compartir su trabajo a través de Tambillo Vivo, bienvenido sea. Que todos quienes necesitan ese apoyo, ese granito de arena para que vayan surgiendo, se acerquen acá. Tambillo Vivo es de labor comunitaria. Eso, alguna otra información. Así es, queremos agradecer los saludos de las siguientes personas: Angelita Tuapanta, el señor Carlitos Tatayo, quien nos está auspiciando. Miren el regalo que nos está dando, así que si quieren ese premio, pues escriban ahí
por medio del chat y que sigan compartiendo este informativo. También al señor Jimmy Morrison, quien nos desea una buena noche y nos dice, Pablito, excelente noticiero, nuestra parroquia, noticiero de nuestra parroquia, éxitos. Así que felicitaciones también de mi parte, Pablito, y gracias por la invitación, ¿no? Por la que nos has motivado a continuar y seguiremos haciendo el mejor emprendimiento de nuestras vidas y los mejores videos también. También, como vemos aquí, tenemos otros premios también. El libro de terapias, manual de terapias alternativas, tiene infinidad de recetas, de guías para su salud. Hay gente que confía en nosotros. Si ustedes pueden observar, aquí está Ciudad Jardín, también nos ha pedido que emitamos la información. Si usted quiere unas casas dúplex o unos departamentos muy cómodos, comuníquese con nosotros les damos la información que las tenemos en nuestras manos y usted ya puede irse al mejor sector sur de Quito en donde se vive cómodamente, se vive de una muy buena manera y como tiene que ser. Vamos ya terminando y nos falta una pequeña información. Esta es de carácter social, no nos ha pedido el GAD parroquial que comuniquemos, pero es nuestro compromiso, es nuestro interés el comunicarlo y aquí nuestra labor, claro que sí. Y aquí lo vamos a informar. Entonces, como podemos ver, ¿qué nos dicen ahí? ¿Qué hay este viernes, Dania? Bueno, les invitamos a todas aquellas personas que les gusta el arte, la música, el color, el Ballet Nacional del Ecuador, Pasillando, está promocionando este espacio en el lugar de Tambillo el día viernes 11 de febrero, es decir, pasado mañana a las 19 horas. Cualquier anuncio, Pablito, lo estará dando a conocer a través de este medio social. Así es. Tambillo Vivo TV igual informa. Aquí puede venir usted que le gusta la cultura al centro de Tambillo, en la Casa Social o en el Coliseo, se dará este evento y ya estaremos comunicando oportunamente. Por último, no se pierda la próxima semana. La próxima semana estará aquí uno de los personajes del Cantón Mejía, uno de los personajes que es muy conocido a nivel nacional. Estamos hablando del amigo Marcelo Paucar, un tenor, un cantante, un excelente personaje que nos estará acompañando en este noticiero el próximo miércoles y estaremos con él conversando sobre estos temas de lo que es la música. ¿Cuáles serían tus palabras finales, la despedida? Bueno, me vuelvo otra vez a despedir. Muchas gracias por la invitación, Pablito. Aquí estaremos prestos para poder colaborar y con esta labor comunitaria y social también, y deseándote lo mejor de los éxitos, y sigue adelante. Muchísimas gracias a la gente que se conectó con nosotros esta noche a través de la magia del internet. Nos estamos viendo la próxima semana con mucho más material y con la energía positiva que nos encanta irradiar a través de Tambillo Vivo TV. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, hasta la próxima.